¿Estás lista? Sí, estoy lista. Con tranquilidad. Es un arresto rutinario. ¿Qué hacemos? Me da mala espina. Echemos un vistazo. ¿Nos separamos? Iré por la puerta de atrás. Yo las ventanas. En silencio. Nos vemos dentro. Voy a entrar sola. ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba ya! Voy a disparar. ¡No dispare! ¡No ponga mi puntería a prueba! ¡No voy a hacerle daño! Por favor, ayúdame, sáqueme de aquí. Calma. Despacio y con calma. ¡Alto! Tire el arma. No se mueva. La búsqueda del trampero terminó anoche de forma dramática cuando la policía del Distrito 3 arrestó al principal sospechoso, Jonathan Finn. Finn estaba en busca y captura por su relación con los crímenes que aterrorizan a la ciudad y que acabaron con la vida de los agentes que acudieron primero. Volveremos con más información. Damas y caballeros, el acusado Jonathan Finn es culpable. De eso no hay duda. Su trabajo se reduce a determinar cómo van a castigarlo. Este hombre, conocido como el trampero asesino, ha aterrorizado a la comunidad con sus brutales asesinatos, colocando trampas en las víctimas para que los agentes que acudieran se convirtieran también en víctimas. Estas personas inocentes murieron por la sola razón de participar en el perverso juego de Jonathan Finn. Jonathan Finn ha confesado todos y cada uno de estos delitos. Solicito al tribunal que tenga en cuenta que Jonathan Finn confesó voluntariamente sus crímenes. Ha evitado que las familias de las víctimas soporten un largo juicio y al hacerlo, ha demostrado un atisbo de arrepentimiento. Visto lo cual, mi recomendación es que Jonathan Finn se salve de la pena de muerte y que sea sentenciado a una vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Gracias. Jonathan Finn ha cometido delitos de naturaleza tan depravada que este tribunal no tiene más remedio
que sentenciarle a morir por inyección letal. Se levanta la sesión. Soy Ray Weaver y esto es La Ronda. Esta noche empezamos con el eterno favorito del programa, Johnny Finn, el trampero. Ese cabrón lleva en el corredor de la muerte 5 años. Al señor trampero solo le quedan 48 horas en esta gran canica azul, así que pensé, ¿conocíais alguna víctima? La línea está abierta. Primera llamada, dentro. Pues, ¿sabes, tío? Estoy deseando que llegue el momento en que fríen a ese hijo de perra. Sí, lo maltrataron de pequeño, pero eso no es excusa para pagarlo con nuestros mejores agentes. Sí, tío, te entiendo, aunque nuestras policías no tienen una gran reputación, ¿sabes? Mira a Marnie, por ejemplo. Entró en homicidios y le dieron una medalla. Esa chica está en la cresta de la ola, pero ¿sabes qué? Resulta que tiene más trapos sucios que todos nosotros. Pérdida de pruebas, conducta inadecuada... ¿Quién sabe qué más? ¡Vaya! Nunca se sabe quién es de los buenos. Espero que hayan descansado durante el fin de semana. Hemos atrapado a 2 más. Ha habido unos cuantos casos activos en las últimas semanas. Vamos a 1000 por hora, pero en dirección contraria. Lo hacemos lo mejor que podemos. Algunos, al menos. Hijo de perra. Estamos en el mismo equipo. Espero buenas noticias. Eso es todo. No dejes que Calvary te haga daño. Desde que te denunció a asuntos internos, se comporta como un defensor de la moral. Ahora ya ni le presto atención. Ya, en serio. ¿Estás bien? Sí. No, para nada. ¿Asuntos internos te sigue jodiendo? El primer excremento parlante del mundo con tamaño humano cree que robé pruebas. En otras circunstancias seríamos famosos. Caray. Pero al menos todos saben que es un mierda. Sí. Creo que deberías mantenerte alejada hasta que termine la investigación. No se lo facilites a asuntos internos. Sí. Detective Marnie, venga un momento. Sé que estarás pasándolo mal. Sí. Vamos, eres buena, Polly. Tú no contaminarías una escena de un crimen. Me conoces bien. Escucha, tú solo dime que estás bien, ¿vale? No creas que he olvidado lo que va a pasar. ¿La ejecución del trampero? Por tu culpa van a ejecutarlo y eso es mucha responsabilidad. Estoy algo nerviosa, eso es todo. Quiero que esto acabe ya. Como el resto del planeta. Haremos que sea una fiesta. El día en que la detective Marnie por fin consiguió dormir. Llamaré a los del calendario. He visto tu mensaje. Voy a ver a tu cliente ahora. Siento no haber podido volver a la ciudad. No me hace gracia reunirme con Finn sin su abogada. Lo sé. Gracias por haber ido a hablar con él tan rápido. No le queda mucho tiempo, ¿verdad? No mucho. ¿Te importa darme un avance? Puede ser algo difícil, son sacarle cosas. Usa tácticas. Vale, ¿algún consejo? Tienes que conseguir que te hable de Adam Jones. ¿Quién es Adam Jones? Mejor que te lo cuente él. ¿Tienes un plan? Sé cómo conseguir lo que quiero. Te llamo luego. Su abogada me ha dicho que quiere compartir algo conmigo. Tiene 5 minutos. No me haga perder el tiempo. Señorita Graves, yo no maté a nadie. Antes culpaba a Dios de lo que pasó. ¿En Las Palmas? ¿El orfanato? Éramos unos críos. Confiábamos en ellos. Pero ya los he perdonado. Dios nos enseña a perdonar. No puede perdonar a sus maltratadores después de haberlos matado. El perdón no funciona así. ¡Yo no maté a nadie! Finn,
Cálmese. ¿Que me calme? ¡Estoy a punto de morir! Y nadie sabrá la verdad. ¿A qué se refiere? ¿Qué verdad? Moriré como un mentiroso. Un sucio pecador mentiroso. ¿La verdad sobre qué? Sobre la confesión, los crímenes, todo. Así que no mató ni al capellán ni al celador. Entonces, ¿quién fue? ¿Adam Jones? Adam era mi amigo en el orfanato. Con la de cosas que nos pasaron, ¿quién podría culparlo por matarlos? Le escucho, pero cuénteme más si quiere que siga. Adam y yo hemos visto mucha porquería. Eso te une. Adam me escapó y yo descubrí las drogas. Estaba colocado cuando salí de allí. Luego, 2 años después, o 2 siglos después, yo qué sé, Adam me encontró por internet. No dejó de escribirme y mencionar toda la mierda que vivimos en el orfanato. Dijo que sabía exactamente cómo vengarse. Así que hicimos un trato. Yo confesaría para que nadie lo buscara a él. Pasaría un par de meses en el trullo y ¡bum! El trampero volvería a atacar. No podría ser yo porque estoy aquí. Tiene sentido, ¿no? Muy oportuno. ¿Oportuno? Oportuno era que el padre Rominsky dirigiera un orfanato. Era un zorro y no un gallinero. No tiene ni idea de lo que vivimos allí. El cuarto de juegos. Bueno, así lo llamaba, pero creo que era el único que se lo pasaba bien allí. ¿La poli no lo encontró? No. Puede ir a verlo usted misma. No estoy segura de que el orfanato siga en pie. ¿Y dónde está? ¿Adam? ¿Ahora? Ni idea. ¿Cómo lo encontramos? Habrá que empezar por algo. Conozco un lugar. ¿Dónde? No, es... Será mejor que le dibuje un mapa. Finn, no se acerque. Solo quiero hablar. ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, Dios, mi cara! ¡Eh! Calma, tranquilícese. ¿Cómo ha ido? ¿Tú qué crees? Recibí un informe sobre Adam Jones. Estuvo en Las Palmas en la misma época que mi cliente, pero murió en el incendio que hizo que el orfanato se cerrara. Lana, tu cliente ha intentado atacarme, ¿vale? Es peligroso si quieres sacarlo de aquí que sepas que eso no va a ocurrir. Jamás. Dios, lo siento. ¿Estás bien? Sí. Oye, no es eso lo que quiero. ¿Por qué querías que viniera? Si le cuentas al juez lo de Adam Jones, quizá le conceda a Finn la libertad provisional y ayudará a la policía a buscar a Jones. Lana... Ya es tarde. Justificaría una apelación. Solo estamos retrasando lo inevitable. Adam Jones nos da motivos para dudar, Felicity. Yo nunca quise la pena capital, pero eso no es suficiente para evitar que lo ejecuten. Finn no es un hombre de bien, pero no es el trampero. Y si él muere, el trampero seguirá libre. Sí. Tienes razón. Vamos a hablar con el juez Vanstone a ver qué pasa. Gracias, Felicity. No me des las gracias. Muchas gracias por recibirme tan rápido. La señorita Petty ya me ha informado de todo el asunto de Adam Jones. Sí, señor. Acabo de hablar con el señor Finn. Por mi experiencia sé que si sometes a alguien a la presión adecuada, será capaz de cualquier cosa. ¿Cómo? ¿Se cree su historia? El momento es el apropiado, sí, pero creo que dice la verdad. O al menos en parte. Por ahora todo encaja. ¿Ha hablado a alguien con Jones? Hace años que lo dieron por muerto. Es difícil de creer, ¿no le parece? Pero aunque Jones exista, ¿cómo puede estar segura de que Finn lo encontrará? No estoy segura de cuál es la verdad, pero sé que está ahí. Necesitamos tiempo para encontrarla. Por lo visto, para encontrarlo necesita soltar a un asesino en serie convicto. El tiempo suficiente para que la policía encuentre a Adam Jones.
No deja de sorprenderme, señorita Graves. Si estuviera en mi posición, ¿qué haría? Creo que nos ayudaría que concediera a Finn un día de libertad bajo custodia policial. Puede que salvemos a un hombre inocente de una ejecución injusta. Ya veo. Muy bien, señorita Graves. Le concederé a Jonathan Finn la libertad provisional bajo custodia policial. Pero solo 3 horas, ni una más. Gracias. Oye, Lana, no te lo vas a creer. ¿Te ha dado el visto bueno? A mí me ha dejado descolocada. Vaya. Buen trabajo, Flix. No me llames eso. Voy a ir a homicidios para avisarles. Bien hecho. Ah, Felicity. Gracias. No me des las gracias aún. Es indignante. El caso contra Finn estaba cerrado a cal y canto. Por Dios, lo pillamos con una rehén. Debió de contarle una bonita historia para que le comiera la cabeza al juez. Solo hago mi trabajo, detective Calvary. Intento no pasar por alto cosas importantes. Comprendo que eso les parezca extraño. No voy a pegarle a un fiscal. Y menos si es mujer. ¿Quién era ese tal Adam Jones? ¿Llegó a salir su nombre en la investigación? Ajá. Había un Adam Jones en el orfanato. Pero ¿sabe qué? El pobre murió en el incendio que hizo que cerraran el edificio. Así que la historia acaba ahí. Finn tiene el don de la oportunidad. ¿No le parece que miente? Creo que hay algo de verdad. El juez también lo cree. Le concederá la libertad provisional para que nos ayude a encontrar a Adam Jones. Finn me contó que Rominsky tenía una habitación secreta en el orfanato. El cuarto de juegos ahí realizaba sus actividades extraescolares, por decir. ¿Le resulta familiar? No, qué va. Si hubieran descubierto algo así, me acordaría. Me preguntaba, señor Hillary, a ver, cuando analizó los cadáveres de las víctimas del trampero, ¿encontró indicios que sugiriesen que podría haber otro sospechoso? Dios, ocurrió hace 5 años. Creo que no. Entonces, solo hay motivos para sospechar de Finn. Solo recuerdo que entregué un análisis parcial de las pruebas porque el señor Finn confesó, el caso estaba cerrado. ¿Así que había más pruebas por analizar? Sí, había dejado pistas. ¿Tiene acceso a esos datos? Espere un momento, un segundo. ¿Cómo puede considerar la idea de sacar a ese cabrón de su celda? Finn tenía motivos. Vivió un infierno en Las Palmas, odiaba a la policía. Hasta se encontró un pelo suyo en otro crimen. El camping de caravanas, ¿verdad? ¿Lo de la asistente social? A ver, detective Marnie, ¿quiere volver a contarme qué pasó esa noche? Se lo diré en 3 palabras. Perdimos la oportunidad. Podríamos haber esposado a Finn allí mismo. Me gustaría escuchar a la detective Marnie, si no le importa. Sí, claro. Catherine Hope era una asistente social del orfanato Las Palmas. No sabíamos que Finn la raptó. Tuvimos un 18 en el camping de caravanas O'Haven, junto a la autopista. Un allanamiento de morada. Estaba cerca de la escena del crimen y fui solo. Debería haber sido fácil, pero esa noche estábamos con el alma en vilo porque el trampero estaba haciendo de las suyas. Y cualquiera podría ser el siguiente. Desde el lugar del allanamiento. Salida libre a la autopista, ni rastro del criminal. Entro en la caravana. Recibido 609, extreme la precaución.
¿Quién le ha hecho esto? Estaba en un bar y me desperté aquí. No sé cómo. ¡Oh, Dios! Por favor, ayúdeme, por favor. ¿Qué está pasando? Vale, voy a quitar el temporizador. ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Sáqueme de aquí! Vale. Shh, cálmese, por favor. ¡Ay, Dios! Al menos solo hubo una víctima esa noche. No es que sirviera de mucho. Semanas después, la asistente social murió atropellada. No era algo que estuviera dispuesta a repetir. Finn debió de verte llegar. Y desapareció antes de acabar su tarea. Sí, se fue tan rápido que se olvidó el equipo. ¿Cómo se escapó Finn? Intenté cerrar el perímetro, pero Finn se largó mucho antes de que llegaran los refuerzos. ¿Cómo relacionó a Finn con la escena del crimen? El señor Finn se dejó un pelo en la escena del crimen. Cotejamos su ADN con el fichero de delincuentes y nos apareció su ficha. ¿Ya estaba en el sistema? Finn había entrado y salido tanto de la comisaría que casi tenía una puerta con su nombre. Cuando nos dijeron que lo habían visto, en una casa ocupada, pasamos por allí con el coche. No deja de caerte mierda encima, detective. Al menos yo lo atrapé, capullo. Vaya, mamá oso tiene mala leche. Cuidado. Vale, vale, basta ya de rivalidades, ¿de acuerdo? Al menos vamos a fingir que trabajamos unidos. Perdone, que yo sepa, este era mi caso e hice que lo condenaran. ¿Quién coño es usted para cuestionar mis capacidades? Soy una fiscal. ¿Ha terminado? Creo que ya hemos abierto demasiadas heridas por hoy. Esto nos tiene conmocionados. ¿Sargento? Yo diría que hemos sido demasiado pacientes. ¿Hay algo más que quiera saber? ¿Tiene los registros forenses de Adam Jones en el archivo? No, los de su muerte no. ¿Las muestras se tomaron cuando lo llevaron al orfanato? Sí, seguramente. ¿Sería posible comparar esos registros con las pruebas que se encontraron en las escenas del crimen del trampero? ¿Es una broma? Está haciendo perder el tiempo a toda la división, ¿entiende? Tengo una idea mejor. Dejemos que ejecuten a ese psicópata. Calvary. Haremos que el señor Hillary lo investigue. Gracias. Graves. Sí. Solo quería decirle que... Calvary es un capullo. Sí. No se preocupe por eso. Me ha ayudado mucho. Oiga, ¿tiene algo que hacer esta noche? ¿Cómo? Tengo un montón de archivos en mi apartamento. No voy a poder revisarlos todos yo sola. ¿Sabe? Creo que voy a pasar. Bueno, avíseme si se entera de algo. Muy bien. Que pase un buen día. Vaya. Trampa para ratas. Primer objetivo, Rupert Walls. Un sepulturero, borracho, sin conexión aparente con el orfanato Las Palmas. Tras el asesinato, el trampero colocó una escopeta en la puerta del motel y el primer agente que acudió murió. Segundo objetivo, Frederick LeMay. Un celador de Las Palmas. Cargos por droga y asalto, pero ninguna condena. El trampero dejó su cuerpo en una sala oscura, pero antes puso C4 en un aplique de luz. El primer agente que llegó encendió el interruptor y sayonara. Tercer objetivo, el padre Rominski. El trampero había cosido explosivos dentro de su cuerpo que explotarían si movía un músculo. Lo colocó como si estuviera rezando y lo obligó a confesar sus pecados. Es decir, los abusos que él y sus compinches cometieron en el orfanato. El primero en acudir fue... Vaya, fue el sargento Teller. Una teoría.
Aunque el primer objetivo no parecía estar relacionado con Las Palmas, los agentes que acudieron eran de la comisaría del Distrito 3, incluida la detective Marnie. ¿Eran las primeras víctimas una cortina de humo? ¿Y los objetivos reales, los policías del Distrito 3? ¿Por qué iría por ellos? Contactos. ¿A quién le gustaría llamar? Tom Nelson. Llamando a Tom Nelson. ¿Qué puedo hacer por usted, Gray? He encontrado esta foto en los archivos del trampero. ¿Una trampa para ratas? Claro. ¿A qué viene esto? Sabe, nunca averiguamos por qué las dejaba. Estaban en todas las escenas del crimen. Cuando Finn confesó, sabía ese detalle. Bueno, aparte de que todos eran de la misma comisaría, ¿hay algo más que relaciona a los policías? Ah, entre usted y yo. La comisaría del Distrito 3 no tenía buena reputación entonces. Algunos agentes se aprovecharon de las redadas antidroga, no sé si me entiende. ¿Y ahora? Eso. Acabó tras los crímenes del trampero. ¿Qué opina usted de la revelación de Finn? ¿Llevará a alguna parte? La gente desesperada hace cosas desesperadas. Ese hijo de perra no quiere palmarla. No es tan raro. Sí. Quizá tenga razón. Bueno, gracias por su tiempo, Sargento Nelson. Otra nota. El caso del trampero pertenecía al detective Calvary, pero Marnie arrestó a Finn. Por la tensión que había entre Calvary y Marnie, creo que este asunto es más complejo de lo que parece. Algo huele a chamusquina. Aquí 125 en el 1016. Voy a entrar. Recibido 125. Extreme la precaución. ¡Soy policía! ¿Hay alguien aquí? Dios. Señor, ¿puede oírme? ¿Qué ocurre? Becky, es... ¿Qué? Es chungo. La víctima es uno de los nuestros. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estamos aclarando esto, pero nos llamaron y había un cadáver que estaba manipulado al llegar los agentes. Parece obra del trampero. ¿Un policía? ¿Quién? ¿Cómo? Es Calvary. ¿Qué? No, eso no tiene... ¡Es ridículo! Desconozco los detalles. Estamos investigándolo. Es desagradable de ver. Dios mío. Perdone, ¿le importaría alejarse de mi zona de trabajo? Gracias. Por lo que hemos podido averiguar, parece que Calvary tenía una invitada un tanto especial. ¿Una invitada que cobraba? Sí. ¿La han localizado? El gerente dio una descripción imprecisa, morena, de unos 20. Genial. El arma de Calvary tenía el cargador vacío, pero la única sangre que había era suya y del agente Montesinos. ¿El primero en llegar? El cadáver de Calvary contenía una trampa. Mierda. Vacío el cargador. Si alguien le cortara el cuello desde atrás, ¿por qué iba a disparar?
¿Y si lo degollaron de frente? ¿Por qué falló? ¡Oh, Dios! Es él de verdad. ¿Hay algo? Nada útil. Becky, intenté llamarte anoche. ¿Sí? No lo cogiste. No me apetecía hablar. ¿Dónde estabas? Estaba en casa. ¿Sola? Sí. ¿Y qué? Es que... sabes lo que parece, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Todo el mundo sabe lo mal que os llevabais, Becky. Por Dios, Carl. Ten cuidado, Becky, por favor. Pienses lo que pienses. Basta. Intento ayudarte. Sí, vale, odiaba a Calvary. Odiaba a Calvary, pero no así. Becky. ¡Esté locos! Esto empeora las cosas 1,000,000 de veces. No me ayudas. Hola, Simon. ¿Cómo se encuentra? Voy tirando. Supongo que hay trabajo extra cuando un loco anda suelto. Vale, vale, señores. ¿Quieren tranquilizarse? Escuchen. Hoy hemos perdido a un hermano. Otro que no podrá volver al cuerpo. Podría haber sido aún peor. Sé que es un día aciago para todos. Calvary era... era un tipo muy duro. Nadie pensó que se iría así. Tengo que pedirles a todos que trabajen sin descanso para resolver este caso. Muy bien. ¿Y qué sabemos de los explosivos? ¿Los colocó para matarnos a todos? Creo que tuvimos suerte. El explosivo estaba preparado para explotar hacia afuera, pero él puso el cuerpo hacia la pared. Le agradecemos su rápida actuación, Simon. Tengo suerte de conservar las manos. Ya, y nosotros. Por desgracia, él... agente Montesinos no tuvo tanta suerte. No puede haber sido el trampero, ¿verdad? Puede haber sido Adam Jones o la puta. Ahora resulta que Calvary lo retiró del servicio un imitador del trampero. Quizá alguien que recibía órdenes de Finn desde Chirona. Debido a su cercanía con el caso, la fiscal Felicity Graves nos va a ayudar en esta investigación. Y otra cosa. La fiscal Felicity Graves ha negociado para que Jonathan Finn sea liberado y puesto bajo nuestra custodia. Venga ya, ¿se lo cree? Escuchen, lo entiendo. Pero creo que podría tener una pista y vamos a investigarla. Si a alguien le parece mal, que venga a verme en persona. Detective Marnie, revise los archivos del caso de Calvary, por si hay relación con las otras víctimas. Sí, claro, claro. Muy bien, señores. No nos durmamos en los laureles. Hay trabajo que hacer. Hola, señorita Graves. ¿Cómo se encuentra? Es duro perder a un compañero, a pesar de todo. Gracias por preguntar. Le avisaré si encontramos algo. Se están preparando para llevar a Finn de excursión. ¿Por qué no viene con nosotros? Será un placer, si puedo salir de la mazmorra. ¿Te pasa algo conmigo? ¿Qué? ¿Qué cojones decías esta mañana en la escena del crimen? Becky. ¿Realmente crees que tengo algo que ver con esto? Ahora no, ¿vale? Sí, dime por qué no confías en mí. Becky, vamos. Todo el mundo sabe lo mal que os llevabais Calvary y tú. Tranquilízate. Algunos de esos tíos creen que estás fatal. Puedes perder el trabajo.
¿Que nos lleváramos mal significa que lo maté? ¡Qué exageración! Tenías un móvil, Becky. Solo hago mi trabajo. Creía que eras mi compañero. Solo me aseguro de que las versiones cuadren. Así que no me crees. Por supuesto que te creo. Pues no lo parece. Oye, eso no es justo. Nos debemos confianza. Sí, exacto. Adam Jones estuvo en Las Palmas en la misma época que Finn. Al parecer murió en el incendio que hizo que cerraran el edificio. Según Finn, Jones se convirtió en el trampero. ¿Cómo es posible? No tiene sentido. Volvamos al principio. El sepulturero. El único objetivo que Finn no tenía motivos claros para matar. Sin conexión aparente con Las Palmas. La viuda aseguró que en realidad no sabía por qué Finn quiso matar a su marido. A lo mejor tras 5 años ve las cosas de otro modo. Voy a ver si quiere charlar un rato. ¿Sí? Señora Johnson. ¿Qué es lo que quiere? Me gustaría hablarle de su marido. ¿Es una policía? No tengo nada que decirle. Sí, señora. Soy detective. Me gustaría hacerle un par de preguntas sobre su marido. ¿Sí? ¿Dónde estaban cuando llamé de madrugada para que dejara de pegarme? ¿Dónde estaba la poli? Ahora preguntan mucho, pero quizás sea yo la que no tiene tiempo. Muy bien. ¿Va a decirme qué quiere saber exactamente? Siento mucho oír que su marido la tratara así. Parece que se estaba buscando lo que le pasó. Sí, de un modo u otro. ¿Es todo lo que quería? Me gustaría saber si su marido utilizó los servicios de una prostituta. ¿Está de broma? No le hacía ascos a nada, ni a las ostras más caras ni a las almejas podridas. Ya me cansé de llevar la cuenta. Señora, ¿ha oído hablar alguna vez de Adam Jones? Un chico llamado Adam solía ayudar a mi marido antes de que perdiera su trabajo de sepulturero, pero eso fue hace mucho. ¿Podría ser él? ¿Quizá algo más crecidito? Pues sí, podría ser, sí. ¿Estás segura? Míralo bien. Sí, yo diría que es él. Gracias por su tiempo, señora Johnson. Aquí, 609. Persiguiendo a un sospechoso. Estatura media, sudadera oscura. Marnie. Me dirijo a una casa en Hoffman Row 22. ¿Nos vemos allí? Sí. ¿Va todo bien? Parece que Adam Jones es posible que haya trabajado para el sepulturero. Vaya. Por lo visto, fue después de que supuestamente muriera en el incendio. Eso es un hallazgo, ¿así que existe? Hay más. Alguien me estaba siguiendo. ¿Qué? ¿Está bien? Sí, pero salió corriendo en cuanto lo vi. Puede que no sea nada, aunque no es la mejor zona de la ciudad. Es posible. Nos vemos en la casa.
Hágame un favor y asegúrese de que no intente nada. Que lo haga si se atreve. Ni se le ocurra hacer nada. Me alegro de verla. ¿Qué tal las esposas? Bueno, no siento los dedos, ya que lo pregunta. ¿Me va a echar una mano o qué? Aquí. Gracias. Aquí es donde vino Adam después del orfanato. Aquí fue donde Adam creció. Despejado. Un par de nidos de ocupas, pero creo que se han ido. Vale, 5 minutos. Empieza el tour, jefe. Es por aquí. Esta habitación, la de aquí. Aquí dormía Adam cuando se escapó. Nadie ha vivido aquí en años, Finn. No he dicho que estaría aquí para recibirnos. ¿Entonces dice que esto es suyo, no de un ocupa? Los ocupas no se atreverían. Todo esto. El padre de Adam trabajaba como fumigador. No me diga. Y se le daba muy bien. Trampas. ¿Cómo no? Lo único que Adam sacó de su padre fue su gusto por matar bichos. Detective Barney, el sargento quiere que acaben ya. He encontrado algo. Solo necesito 2 minutos. ¿Cómo terminó Adam en el orfanato? El padre de Adam era un borracho que se bebía hasta el agua de las macetas. Le pegaba a su mujer hasta dejarla inconsciente con solo mirarlo mal. Una noche ella cargó su escopeta y le voló la cabeza delante de Adam. El primer objetivo también pegaba a su mujer. El sepulturero. Otro borracho. El juez la encerró de por vida. Sin fianza, sin visitas de su hijo. Supongo que no importa que si no hubiera cogido esa escopeta, el padre los habría matado a ambos tarde o temprano. Así es su sistema judicial, ¿no? Fue un asesinato, no en defensa propia. Eso según usted. No tenía ningún derecho a matar. Así que sí, enviaron a Adam a Las Palmas. Pasó de una situación mala a otra peor. Es inconcebible lo que nos hicieron allí. Rominsky, el hijo de perra del celador. Intentamos enfrentarnos a ellos de la manera correcta, llamando a la policía, al Distrito 3, y nadie hizo una puta mierda, ni siquiera la asistente social. Así que cuando Adam salió de ese infierno, se le ocurrió una forma de que todos pagaran por lo que habían hecho. A los polis los conocía bien. Programó todos los crímenes con precisión. Sabía exactamente quién recibiría el aviso y sabía lo que les esperaba. La poli nos falló, y nuestros padres y el sistema. ¿Qué haría usted? Cargarnos a quien nos hizo daño. Si me hubieran hecho daño como Adam, sí. Querría venganza. ¿Sí? Verá, antes pensaba que tal vez Adam fuera el único que podía ver el mundo tal y como es. Que veía más allá de esta mierda. Del mal que yace en el corazón de los hombres. Pero ahora sé que solo Dios tiene ese don. Gracias por escucharme. Después de tanto tiempo es un alivio contar mi versión. Claro. Llame cuando quiera. Hay algo más. ¿Sí? La rehén que vio cuando me arrestó. Daniela Cárdenas. A ver. Daniela y su hermana Izzy estaban con nosotros en Las Palmas. Vivieron el mismo infierno. Izzy jamás lo superó. Murió de sobredosis 2 años después. Adam sabía que Daniela habría hecho lo que fuera por vengarse de Rominsky. ¡Hijo de perra! ¡Dios mío! La rehén estaba implicada.
Aquí la gente 609. Necesitamos una orden de captura para una nueva sospechosa. Daniela Cárdenas. Repito, necesitamos una orden de captura ya. Cárdenas no fue una rehén en el caso del trampero. Ella era una cómplice. Voy a llamar a Simon Hillary. Si la hermana de Daniela ha ido a la morgue, él podrá informarnos. ¿Cree que estará bien? Fuera. No sé, no estoy segura. ¿Aún cree que me lo estoy inventando? Cada vez menos. Pero sin tener pruebas de que Adam sigue por ahí... ¿Puedo conseguir pruebas? No, no puede. Tiene razón. Así no puedo, no. Está loco. Oiga, él jamás aparecerá si ve que usted me vigila. Pero si estoy solo, podré hacer que salga y entregárselo en una bandeja de plata. Aunque tenga razón, el juez Vanstone no se lo tragaría ni en un millón de años. ¿Por qué no me pone un micro? Así podría vigilarme. No. Podría funcionar. No. Está en el corredor de la muerte. ¿Se le ha olvidado? Por delitos que no he cometido. ¿Se le había olvidado? Oiga, puede que haya algo que haya olvidado mencionar. Oh, por favor, ilumíneme. Adam me dijo que si yo conseguía alguna vez que me sacaran de la cárcel, se pondría en contacto de inmediato. ¿Ah, sí? Podríamos hacer que parezca que pude con usted. Nadie tendría que enterarse. No puedo creer que me esté proponiendo esto en serio. Sí, sí que puede. Sabe que es la única forma de atraparlo. Míreme. Podría matarla en un segundo. La poli se lo creería. Si hacemos que parezca real. Que el prisionero 75422 vuelva bajo custodia de inmediato. Aquí el agente 732. Solicitud recibida. Por favor, esperen confirmación. ¿Cómo va a encontrarlo? Soy un hombre de recursos. Puedo encontrarlo. Solo tiene que dejarme. Adelante. ¿Becky? ¡Tiene que acabar ya! ¡Becky! ¡Oh, mierda! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Ya! El famoso asesino en serie conocido como el Trampero ha escapado de la cárcel días antes de que se llevara a cabo la ejecución por sus crímenes. Jonathan Finn fue el responsable de las muertes de varios agentes e instauró un régimen de terror hace 5 años. Los agentes advierten que Finn es peligroso y quien lo vea deberá informar de inmediato a las autoridades. ¿Quiere contarme cómo ha ocurrido? ¿Cómo dejó que pasara? Lo siento. No tendría que haber estado sola con él. Era más fuerte que yo. La he cagado. Ha sido una cagada muy gorda. De eso no hay duda. Pero lo atraparemos. Carl, ¿qué noticias hay? Los federales están iniciando la búsqueda ahora mismo. Bien. Que nos tengan informados. Becky, hasta que haya algo, quiero que revise los archivos. Vale, volveré al trabajo. Muy bien. Váyase. ¿Y bien? No lo sé. Tengo... un mal presentimiento. ¿Qué mal presentimiento? Está metida hasta el cuello y no podemos ayudarla. Vigílela. Sí. Si estas muertes están relacionadas con el orfanato Las Palmas, el padre Rominski es la clave de todo. Es una pena que el resto del clero hiciera un voto de silencio en cuanto las cosas empezaron a ponerse feas para él. Pero Finn le dijo a Felicity que Rominski tenía un cuarto secreto o algo en el orfanato. No he encontrado ninguna alusión a él en los archivos. Creo que ya es hora de que vaya a Las Palmas y eche otro vistazo.
Oh, hola, señoritas. Parece que el padre Rominsky era un cliente habitual. Encaja. Vaya. ¿Qué se sabe del orfanato? ¿Hay algo? Finn decía la verdad. He encontrado el cuarto de juegos. Vaya. No era divertido. Y parece que al cura le encantaban las prostitutas. Como a Calvary. La trama se complica. En fin, voy a volver. ¿Qué tal, Becky? Voy a ver a Simon Hillary. ¿En casa? Sí. Empiezo a pensar que hay una conexión entre las prostitutas y los crímenes del trampero. Hillary podría tener pruebas que hemos pasado por alto. Ten un poco de tacto. A ese hombre casi se lo cargan esta mañana. Solo son unas preguntas. No pasa nada. Detective. Hola. Siento molestarle en casa. Por favor. Pase. No puedo creer lo cerca que estuve de... Aún no puedo ni decirlo. Ha tenido suerte. Y que lo diga. Una fracción más de segundo y... Dios mío. Usted examinó las trampas la otra vez. ¿Qué parecidos hay? ¿Fue el mismo? Sí, creo que es el mismo trampero. ¿Cómo lo sabe? Bueno, la trampa de su nariz solo podría describirse como una obra de arte. Magistral, incluso. ¿Se acuerda de Las Palmas? El orfanato, el caso de hace unos años. Abominable. Sí. Sí, hemos investigado un poco. Al cura de allí, Rominsky, parecían encantarle las mujeres de la noche. Está empezando a parecerse al caso de Calvary. Y Walsh, el sepulturero. Había una puta la noche que murió. Demasiadas putas para ser una coincidencia. ¿Ah? Salvo que todos los hombres de la ciudad sean puteros. Bien. Estoy considerando otra teoría. Está en pañales, pero creo que puede ayudarme. Muy bien. ¿Algo de lo que encontró podría demostrar que el asesino era una mujer? Bien. ¿Había pruebas indirectas? Sí, es posible, desde luego. ¿Aún tiene esos datos? Pero claro, los informes se archivaron cuando Finn confesó. ¿Se encuentra bien? ¿Qué? Es por lo de esta mañana. Aún sigo un poco afectado. Sí. Sí. Eso. Allá por 2012, cuando atrapamos a Finn, tenía una rehén, Daniela Cárdenas. Ya me acuerdo. ¿Es relevante? Resulta que al final no era una rehén. Estaba planeado. Esto me parece increíble. Es un despropósito. Isabela, la hermana de Daniela, murió hace unos años. Pasó por la morgue. ¿Le suena? ¿Sí me suena? ¿Examinó el cadáver? Pues... no me acuerdo, lo siento. No sé, algo huele mal. Es como si tuviéramos todas las piezas del puzzle bien ordenadas, pero la foto no se correspondiera. Creo que en este caso hay más culpables que solo Jonathan Finn, ¿sabe? No estoy seguro, detective. Y ahora, el crimen de Calvary. Quizá Finn siga implicado, pero... ¿Y si alguien más está manejando los hilos? De pronto me vuelvo a sentir inseguro. Daniela es otra pieza del puzzle. Pequeña, pero importante. El Adam Jones de Finn sobrevivió al incendio del orfanato. Trabajó para el sepulturero, la primera víctima. Su viuda lo identificó en una foto. Lo siento, todavía estoy un poco confuso tras la explosión. Perdone, un momento, limpiaré todo eso.
Le pido disculpas. Aún estoy un poco disperso. No se preocupe. Deje que le ayude. En fin, ya le he entretenido demasiado tiempo. No es molestia. ¿En serio? Sé que no pudo terminar su examen de la escena del crimen. ¿Puede que haya obviado algún detalle? Pues no lo creo, pero no fue un ataque común. No sé con quién estaba Calvary, pero quizá lo conociera. Muchas gracias. Eso ha sido raro. Simon se asustó de repente. El de la sudadera me estaba siguiendo en casa de la viuda. Mi instinto me dice que está implicado. Tengo que investigar. Isabella Cárdenas. La encontramos en una cuneta con aparente sobredosis. Mostraba indicios de consumo reiterado. El médico forense era Simon Hillary. Bye. No menciono esto. Quizá no sabía que era la hermana de Daniela Cárdenas. Murió justo antes de que el trampero entrara en acción. Las 20:23. Vuelvo al escenario del crimen. Del detective Jack Calvary. Primero voy a mirar bien en el dormitorio. Esto no es muy grande, pero siempre me pregunto si al equipo forense se le habrá pasado algo. Menudo desastre. Hay marcas esparcidas hacia afuera, en el cabecero, por el origen de la explosión. La explosión estaba muy controlada. Si Simon sabía lo de la bomba, es posible que pudiera haber evitado lesiones graves. Los forenses confirmaron que las balas eran de la pistola de Calvary. ¿Por qué? Eso. Hijo de perra. Te tengo. Thank you.
Bueno, esto es... Vaya. Vale, pero ¿quién es? Dios mío, este barrio de la viuda. Apuesto lo que sea que es la misma sudadera que vi secándose sobre la lavadora de Simon. Mierda. Vaya, jamás pensé que diría esto, pero menos mal que Calvary era un pervertido de mierda. Menudo hallazgo. ¿Puedo explicarlo? Sí, pues más le vale. Sí, sí, pero... ¿Quiere...? Empiece a cantar. Necesitaba saberlo. ¿Saber qué? ¿Qué pretendía? ¿Qué estaba intentando descubrir? Sé que usted y Calvary tenían problemas. Por decirlo suavemente. A eso me refería. ¿La investigación? Dios santo. ¿Usted también? Tengo que considerar todas las opciones y lo sabe. Si quisiera eliminar a Calvary, habría aprovechado la confesión de Finn para inculpar al trampero. Eso le da motivos y oportunidad. Tiene razón. Y esto de ahora también. Dios mío, Dios mío, por favor. Por favor, Becky. Felicity. ¿Qué me pasa? ¿Qué? Lo siento. Le he hecho pensar que podría hacerlo. Lo siento. Lo siento. ¿Aún cree que soy yo? Becky, si le soy sincera, se parece un poco a usted y eso no va a ayudarla en su caso. Si yo fuera la que sale en el vídeo, ¿por qué iba a enseñárselo? ¿Y por qué no la maté cuando estábamos en la cabaña? Casi lo hizo. Touché, el tío del vídeo, de la sudadera, es el mismo que perseguí antes. ¿Estás segura? Muy segura. Vale, así que esa puta está colaborando con el trampero. ¿Por qué? ¿Ella los atrae y los mata y él prepara la trampa? Hay algo que se me escapa. ¿Dónde va la puta? Ella entra en el baño y luego sale el tío de la sudadera. Investigué a Simon Hillary. ¿Qué quiere decir? Le eché un vistazo a su ficha de empleado y luego... ¿Qué hizo? ¿Qué? Encontré su anuario del instituto en internet. Becky, ¿estás segura de que es una buena idea? Bueno, quizá no fuera lo más sensato, pero... ¿Qué más da? Mereció la pena. ¿Qué ha encontrado? Tengo a Simon Hillary. ¿Entonces? Ese es Simon Hillary. Espere, ¿dice que nuestro Simon no es ese Simon? ¿Y si le robó la identidad a ese tío? ¿Pero cómo? Las fechas encajan. Tendrían más o menos la misma edad. Y además guardan cierto parecido. Adam supuestamente murió en el incendio y poco después Simon Hillary comenzó su formación. Me sigue desde la reunión. ¿Simon? ¿O Adam, supongo? Sí. Sabía que revisaría casos antiguos y que, si investigaba lo suficiente, me llevarían directa a él. Maldita sea. No sé si conseguiremos una orden judicial con esto. Lo sé, pero puedo atrapar a ese tío. Podemos atraparlo con su ayuda. Vale, pero no adelantemos acontecimientos. Vamos a planearlo antes. Gracias.
Cuando Calvary estaba investigando al trampero hace 5 años, tenía una perdición. Las putas. El primer objetivo, el sepulturero. Quedó con una puta la noche que lo mataron. Al padre Rominsky le encantaban las putas. Y ahora una puta asesina a Calvary. Al menos alguien vestido como tal. Si es Simon, quizá esté usando a una puta para atraer a sus objetivos al lugar del crimen. O quizá haya algo que se nos esté escapando. Es que ya no sé ni qué pensar. Siento que todos vienen a por mí. Tranquila, detective. Conmigo está a salvo. Brindaré por eso. Puede que Simon colabore con Daniela Cárdenas. Quizá era la puta que estaba con Calvary. Creo que es posible. Intenta andar con ella, así que quizá podamos interrogarla. Simon sabía que Jonathan Finn había empezado a hablar. Y luego mató a Calvary porque sabía que todos sospecharían de mí por defecto. Así que se los quitó de encima. Dios. Lo hemos tenido delante todo este tiempo. ¿Qué? Felicite, ¿qué? Jamás nos van a dar una orden de registro para la casa de Simon. Pero hay otra manera. ¿Cómo cuál? La conoce. Así que puede quedar con él para tomar una copa y mientras esté aquí esté pendiente de él. ¿En serio? ¿Quiere colarse en su casa? Bien. Felicity, eso es ilegal. Pero lo sabríamos seguro. Que le follen a por él. Vale, genial. ¿Bar Temple? En 10 minutos. Perfecto, allí estaré. El cebo está listo. A pescar. ¿Hola? He encontrado a Adam Jones. ¿Finn? ¿Dónde está? Estoy frente a su casa. Le dije que lo encontraría. Estoy frente a su casa ahora mismo. Espera. ¿Dónde? ¿En la ciudad? Sí. ¿Ha hablado con él? Lo seguí hasta su casa. No me vio. Una desconocida salió de allí hace un rato. Así que ahora está ahí solo. ¿Qué dirección? 1712 de Alameda Road. Ya decía yo. ¿Qué? Ya voy. No se mueva. Olvidas que solo hay algo mejor que el dinero, nena. La venganza. Tengo que irme.
¿Qué narices? ¿Dónde está? Estoy frente a su casa. Le dije que lo encontraría. Sí que es usted escurridiza, Daniela. Está metida en un lío, señorita. Váyase a la mierda. Finn ha confesado. Sabemos que es falso que fuera usted una rehén. Mire, lo entiendo. Usted y su hermana vivieron un infierno. Los polis les fallaron. Y usted quería que lo pagaran. Adam Jones, ¿no? Él le ofreció la manera de vengarse de todos. No sé de qué está hablando. Sí, lo sabe, y es un delito grave, pero ayúdenos. Y quizá hagamos borrón y cuenta nueva. Claro. Él fue quien lo planeó. Me contó lo que les hizo a los cabrones que nos hicieron daño a mí y a Izzy, pero no sé dónde está ahora. ¿No lo ve desde el día del arresto? Lo vi una vez. No me reconoció. Estaba muy diferente, pero yo sí lo reconocí. Me di cuenta por sus ojos de psicópata, aunque vaya de normal. ¿De persona normal? No sé, es un médico de la poli o algo así. Detective Carter, tengo que hablar con usted. Ahora mismo estamos muy ocupados. ¿Ahora? No vaya a ninguna parte. Ha habido un secuestro. El juez Vanstone. Los testigos dicen que Becky se lo llevó. ¿Qué? ¡Adiós! ¿Qué me ha hecho esa? ¿Quién me ha metido en el cuerpo? ¿Esa? Era una... ¿Quién es esa? Una mujer, una maldita zorra. ¿Qué ha hecho esa? Saber lo buena detective que es. Si se fija, hay un pequeño motivo.
monitor de pulso en la muñeca del juez Funston. Está sincronizado con un teléfono móvil que he implantado quirúrgicamente en su estómago. El teléfono es el contador, pero cada latido de su corazón le resta un segundo. Cuanto más rápido lata, más rápido irá el reloj. ¿Se puede usted imaginar lo que ocurrirá cuando los numeritos lleguen a cero? Será el fin. Para todo el que se encuentre en, digamos, un radio de 30 metros. Lo que también incluiría a todos los policías que acaban de entrar para arrestarla. A veces matar es la única opción. Puede intentar huir, pero no le prometo que no vaya a pinchar ese globo antes de tiempo. Y lleva suficientes explosivos como para derribar la planta entera. ¡Santo cielo! Si le he dejado su arma, es por algo. Si el corazón se para, el contador también. No puedo hablar en serio. Yo puedo ser lo que quiera. Usted puede vivir o puede morir. La decisión es suya, pero el tiempo pasa. ¿Y qué ha dicho? ¿Me va a sacar de esta o no? ¿Qué ha dicho? ¿Puede ayudarme, por favor? No, 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 por favor. No. Mierda. No puedo. No puedo hacerlo. No puedo. Ay, Dios. Ay, Dios. Gracias. Necesito. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, Dios. Deme un minuto. Vale. ¡No! Necesito pensar. Por favor. Mi estómago. Lo siento ahí dentro. ¿Puede sacarlo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Necesito tiempo para pensar. ¡No puedo soportarlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Sí! Carter. Becky, joder, ¿dónde estás? Dios mío, Carl. Nos han dicho que han secuestrado al juez Vanston y que estás en el Hotel Elliot. Lo tenemos rodeado. Es una trampa. Estoy en el hotel y creo que me echaron algo en la bebida. Vanston tenía un explosivo cuando desperté. Santo Dios, tú. Tú quédate ahí, ¿vale? Ya vamos. No, no, no puedo. Felicity está en la casa de Simon. Necesita mi ayuda. Joder, vale, sí, sé lo de Simon. Distraeré a las fuerzas especiales cuanto pueda. Vea por Felicity. ¡Vamos!
me desperté en el hotel Elliot y... el juez Bannister está aquí. El trompero le puso un explosivo. Todo es un plan para incriminarme. Vicky, váyase del hotel, ahora. Iré a por usted y la llevaré con el sargento. Cuéntele todo. Podemos llamar a... No, reúnase conmigo en la carretera de servicio. Salida 12 de la 675. ¿Vale? Sí, muy bien. ¡Esperad! Dios. Un poco más y me pillan, Carl. Vicky. ¿Qué pasa aquí? Le ha pinchado el teléfono. Oh, mierda. Si Simon la estaba escuchando, estará de camino. ¿Qué? Tranquila, he llamado a la policía. Ya vienen. Oh, Dios. Señoritas, me impresiona su investigación, pero me temo que esta aventurilla ya ha llegado a su fin. Sabemos quién es Adam. Sabemos qué le hicieron. Sabemos. ¿Por qué está haciendo esto? ¿En serio? La he estado siguiendo, detective Marnie. Y sé que no tiene ni una sola prueba que respalde sus ridículas afirmaciones. No esté tan seguro. Ah, sí. Salvo lo de su teléfono. Démelo. Sabía que podía oírnos, Simon. Gracias por picar el anzuelo. Queda arrestado, Simon. Se acabó. Supongo que sí. Pero ya tengo lo que quería. Y eso ya no podrán arrebatármelo. Todos los que nos hicieron daño están muertos. Todos los del orfanato. Los de la comisaría del Distrito 3, hasta el maldito juez, está muerto. Caso cerrado. Oh, está perdiendo facultades. Vanston está vivo. ¡Y una mierda! Puede llamarle, pero es posible que no se lo coja durante un tiempo. ¡No! ¡No, no! Ya lo creo. Está muy pendiente de mí. ¡No! ¡No! Esta mañana el juez William Vanston fue secuestrado en su casa al este de la ciudad. No obstante, ya ha sido rescatado y se está recuperando con su familia. Simon Hillary, un médico forense que trabajaba con el departamento de policía local, estaba considerado como sospechoso y ha muerto tiroteado por agentes de policía. Según los archivos que nos ha enviado una fuente anónima del cuerpo de policía, la detective Marnie estuvo implicada en los famosos asesinatos del trampero de 2012, antes atribuidos a Jonathan Finn. Tenemos información sin confirmar de que la detective Becky Marnie puede haber ayudado a escapar al asesino en serie convicto Jonathan Finn. Jonathan Finn ya está bajo custodia y al parecer está colaborando en la investigación. Fuentes aseguran que su papel puede haber sido decisivo para identificar a Hillary como sospechoso. Hay una investigación en curso. El sargento Nelson ha hecho unas breves declaraciones a la prensa hace unos instantes. Estoy muy agradecido a la detective Marnie, mi antigua compañera. Gracias a su esfuerzo, los crímenes del trampero ya son historia. Confiábamos en Simon. ¿Quién iba a pensar? Se nos escapó a todos. Bueno, a todos no. A mi compañera no.
Becky Marnie me salvó la vida. Si de mí dependiera, le darían una maldita medalla. Ya le he contado todo lo que sé. ¿Por qué no me deja en paz? No quería que nada de esto ocurriera. Nada de esto me devolverá a mi hermana. ¿No lo entiende? Señorita Grace, ¿puede decirme qué estaba haciendo en casa de Simon Hillary? Estaba buscando la verdad. La policía no. Alguien tenía que hacer lo correcto. ¿Hay algo más que quiera añadir sobre Adam Jones? Solo me arrepiento de no haber atrapado a ese cabrón hace 5 años.